En Nueva York, aunque bueno, pues yo la estuve siguiendo mucho tiempo a distancia, digamos, la leía en el periódico y bueno, una vez me atreví a mandarle un email y bueno, por unas cosas y otras, pues al final un buen día pues quedamos, nos conocimos y nada, pues como ella es así como parece, transparente, y parece que la conoces desde siempre, creo que la puedo considerar una amiga. Hi, my name is Jim Jaime, and I've gotten to know them, and they are very, very friendly. He speaks very well. He was talking about them when you met. And I've become to love them very much because they're just so wonderful and nice and intimate and open and honest, and it's a wonderful new friendship. Cuando uno pasa en Nueva York o en otra ciudad un tiempo fuera de tu país, fuera de tu ambiente normal, a cualquiera se le produce, yo creo que eso tiene una consecuencia psicológica, y es que la máquina del recuerdo se activa muchísimo, ¿no? Como aquí hay algún psicólogo que luego pueden opinar sobre ello, pero bueno, es algo que yo he comprobado después de vivir unos años en Nueva York y después de recibir aquí a muchos españoles o latinoamericanos que venían a pasar aquí un tiempo. Es curioso como hace falta solo estar 5 días fuera de tu país para que a alguien le confieses algo que probablemente en tu país no harías, o sea, que se generan relaciones especiales y confesiones, ¿no? Desde esa relación de respeto tenemos una relación muy cercana porque te conté cosas muy profundas y muy íntimas mías, y ella también lo hizo conmigo, y esa es una cosa muy linda que tiene Elvira, que te conoce y te cuenta esas cosas que te cambian la vida y te hacen reconocer también que las cosas de uno también son muy importantes y te ayudan a encontrarse a uno mismo. Galdós es el novelista de la vida popular de Madrid. Tú ves en Galdós a una mujer del pueblo y a un burgués, y la mujer del pueblo tiene la misma dignidad. Igual que tú ves en Velázquez al rey Felipe IV, y ves al enano de la corte, y el enano de la corte tiene una mirada de una dignidad absoluta. Ese enano es tan reconocida su plenitud humana como el rey, ¿no? Soy Lorenzo. Y yo conocí a Elvira aquí en Nueva York, de hecho, la conocía mucho antes por sus artículos del país, por sus libros, pero la conocí en el Cervantes, y desde entonces fue una amistad muy especial. Siempre, desde entonces, eso fue hace casi 4 años y hasta ahora, y estoy muy contento de poder contar a Elvira entre mis amigos. Ella es, no sé, especial, es muy especial. Pero es como es que no sé, es Elvira, no se puede definir. ¿Te acuerdas cómo la conocí? Y de todas las charlas que ella hacía, y sobre a través del flamenco, del Festival de Flamenco.
que estaba enamorada y además tenía unos zapatos preciosos que eran azules con puntitos, con lunares blancos. Y empezamos a hablar y al final me enamoré de su teatro, que de hecho hicimos unas lecturas para el Instituto Cervantes y para y de la dramaturgia española con textos de Elvira, que fue fantástico. Y nada, y ahora aquí con su novela, que eso, que ella siempre trata a la gente, te arropa como si fueras una amiga más, y eso es lo más bonito, el corazón tan grande que tiene Elvira. Voy a leer un poco, solo un poco, y no voy a leer mucho porque este capítulo a mí me emociona, entonces pues prefiero que se quede así un poquito solo. Yo elegí el nombre de mi madre para esta protagonista. Es un nombre que en España suena muy vulgar, pero fue con la distancia también, las cosas que hace la distancia, escuchar ese nombre en inglés y dije, pues este nombre es muy bonito, yo no me había dado cuenta y como mi madre se pasó toda, yo la recordaba diciendo que su nombre era uno de los más feos que había en el, pues yo dije, bueno, ahora voy a ponerle su nombre que a ella le parecía tan feo a mi protagonista. Tú no lo sabes, tú recuerdas aquella noche, pero no sabes por qué estábamos allí, en uno de esos grandes cines de la Gran Vía, un miércoles a las 10:30. Tú no recuerdas, sí. Tú recuerdas que tendrías unos 5 años. Tú recuerdas, me imagino, las luces de la noche. Y recuerdas lo extraña que te parecía la ciudad un día de diarios, tan solitaria, sin la apabullante riada humana que bajaba y subía por sus aceras los fines de semana. Parecía una ciudad distinta de la que solíamos ver cuando íbamos a la sesión de tarde un domingo. No te parecía estar pisando las mismas aceras. Puedo recordar yo lo que tú no recuerdas. Me dijiste, aquí no he estado nunca. Y yo te expliqué que sí, que habíamos estado muchas veces. Pero en cierto modo llevaba razón. Era otra realidad aquella en la que nos encontrábamos. La de los hombres de mirada torva que vagabundean en el corazón de la ciudad con las manos en la cazadora cuando las tiendas están cerradas. La de las putas que apoyan su espalda en los edificios de la calle Desengaña. La de las chicas solitarias que cruzan rápido la calle para adentrarse en otros barrios más transitados. La de aquellos que tienen la cabeza perdida. O la de esas parejas incongruentes que deciden tomar el fresco al borde de una acera junto a la que pasan los coches a velocidad de autopista. Era esa ciudad de un miércoles por la noche, cuando el verano está a punto de echar el cierre y es el momento en el que las últimas sacudidas de calor no atraen ni a paseantes ni a turistas. Las heladerías se quedan tristonas y en las cafeterías los camareros se aburren. Miran por la ventana y cuando ven a una mujer joven pasar con un niño pequeño de la mano, piensan que no son horas y que sus hijos ya estarán por suerte hace rato en la cama, en un barrio menos canalla que esta cloaca en que se ha convertido el corazón de Madrid. Es que aquella noche te sentías afortunado. Imaginabas que tus compañeros del colegio estarían ya en la cama. My name is Julia Newman. I met Elvira about 6 years ago, I guess, 5 or 6 years ago, when I was the director, executive director of the Abraham Lincoln Brigade Archives, and we met over dinner, around, invited by the King Juan Carlos Center, and we just liked each other, and immediately, I think, and over time became friends. She's funny and clever and talented and charming and wonderful. Pues nada, me llamo David Valenzuela, trabajo en EFE en Nueva York y estar en Nueva York precisamente me sirvió para conocer a Elvira, una persona muy neoyorquina a su manera, a través de otra persona muy neoyorquina que es Xavi Menos. Pues es una mujer extraordinaria, además muy divertida, muy llana y no sé, que se hace querer mucho. Estoy muy contento de haberla conocido aquí. Hola. Hace rato comentaste que era como una señora que se pone a contar, a mí me pasó esto, ¿no? Y sin embargo, y sí tiene como mucho esta proyección de ser una memoria. Y sin embargo, el título es casi el oxímoron de esto, ¿no? Lo que me queda por vivir es como no mirar hacia atrás y sin embargo la novela mira hacia atrás. Entonces, ¿por qué escoges el...? Bueno, cuando... Entonces, de repente, escuché un bolero
un bolero antiguo cubano de Omar Aportuondo. Y no solo el título, la letra, me pareció que estaba contando el libro. Y lo que dice la letra es: lo que me queda por vivir serán sonrisas, porque el dolor que me tocaba lo he agotado, o algo así. Con lo cual es alguien que habla desde el futuro, de lo que pasó de lo que le pasó en el pasado, ¿no? Es alguien que está diciendo: lo que tenía que sufrir ya, mi dosis de dolor ya la tuve, con lo cual ahora lo que me queda por vivir, espero que no tenga nada que ver con eso, ¿no? Hola, mi nombre es Javier Molea, yo trabajo en esta hermosa librería en Soho, en Nueva York. Soy uruguayo, morioplatense, y básicamente acá tratamos de traer una visión de la literatura latinoamericana, hispanoamericana, que no se veía, y por eso hace unos 4 o 5 años que traemos escritores de todas partes de Latinoamérica y España, y hoy fue un día espectacular y estaba lleno de gente, tanto es así que tuvimos que hacer unos cambios unos cambios muy rápidos y tuvimos que mover a la gente con sus sillas de abajo para arriba, porque realmente lo pensamos hacer abajo, que es el lugar tradicional de los eventos de los viernes, pero nos quedó muy chico, había cerca de 50 o 60 personas. Y fue una cosa preciosa, ¿no? Muy linda, Elvira espectacular, preciosa, una gran novela, una novela muy linda. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Amaya, con mi latina. ¿De dónde? De Pamplona. ¿Qué haces aquí? Estoy trabajando en investigación. ¿También? Sí. ¿Todos son casi científicos? Todos, sí. ¿Y dónde estás? Estoy en un centro de investigación de Long Island, se llama College Green Harbor. Y sobre la It's good to live it. Pues nada, que gracias a ti por venir y que a ver si nos encontramos en otro sitio. Y dale un recuerdo a tus hermanos. De tu parte, muchísimas gracias. Chao. Hola. Hola, vengo a molestarte, Elvira. Ay, moléstame, por favor. Moléstame un poco. Tengo que seguir tu consejo de, ¿cómo se llama? Leer algo bueno para ver si se me pega, porque además yo voy a presentarle a Antonio mi proyecto de tesis, entonces yo voy a ser una de esas influencias malignas según tu esquema en el cual los que están empezando a escribir... ¿Qué querías decir eso? Leen fatal, escriben fatal. Jane Rue and gay divorcee who lunch at the Ritz will tell you that it's